abastecer y con eso hemos garantizado el no tener una crisis alimentaria en nuestro estado, han seguido valientemente produciendo. La realidad es que hoy tenemos problemas con la colocación de muchos productos, con la baja de precios y con la contracción económica en la reestructuración de los canales de comercialización. El buscar alianzas que sean exitosas es generar nuevos esquemas para la comercialización de estos productos agropecuarios. Por eso celebro también que a través de la industria que hoy se encuentra con nosotros, en el afán de querer buscar el consumo de los productos locales, podamos generar esta primera carta compromiso entre la Cámara Nacional de la Industria de Representantes y Alimentos, con un mensaje candidato y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Es un primer ejercicio que queremos llevar a éxito en esta época de protesta y en esta época de siembra nuevamente de nuestros cultivos. Esperemos tener la atención, organización y el respaldo de los productores para involucrarse en esta etapa. Es una etapa nueva, no podemos salir a los mercados tradicionales como anteriormente lo hacíamos, y sin embargo, lo seguimos haciendo, cubriendo los riesgos sanitarios a los que se enfrenta todo el sector. Conscientes de ello, es que buscamos el acercamiento y encontramos la posibilidad también por parte de toda la industria privada del Estado para generar este acuerdo. Agradezco, sin duda, a todos aquellos productores que nos quiero reiterar cuantas veces sea necesario, que el día de hoy estamos siendo insistentes en volver a sembrar. Estamos en la época de preparación de la tierra nuevamente. Y estamos pasando a los municipios a solicitar el respaldo de los presidentes municipales en el Fondo de Garantía Líquidas Compartidas. Este esquema de financiamiento es como podemos buscar la reactivación económica conjunta del sector. El señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha autorizado la creación de un Fondo de Garantía Líquida que ya está firmado por CIDA, que el próximo día se verá en el tiempo. Y con este fondo generamos una escala a 350 millones que el gobierno del Estado tendrá para reactivar la economía del sector agropecuario a crédito a los municipios. Sin duda, si los municipios se involucran en estos fondos, lograremos 700 millones para la inversión en el sector, amarrados con estados seguros para el consumo de alimentos del Estado. Con esto, señores, sí podremos llegar a la reactivación económica del sector y podremos mantener los empleos en nuestro sector agropecuario. Agradezco su presencia y esperemos que este primer ejercicio sea el primero.